Martes 29 de julio de 2008, en el Gran Canal de Alsacia. Todo parece tranquilo, al menos por el momento. Eran poco más de las 3, cuando un barquero, concretamente la Brigada Fluvial Suiza, descubre en el agua un cadáver al nivel de la esclusa de Kems. Inmediatamente llaman al servicio de gendarmería, que llegan rápido al lugar. Sacan el cuerpo del agua y lo ponen en la orilla. Y ahí descubren que el cadáver es una mujer. Solo saben que es una mujer de unos 30 años, de pelo castaño largo. Lleva una Virgen María en el cuello. Tiene un tatuaje en la muñeca con forma de Y, una Y tatuada en la muñeca. Tienen una persona en un estado realmente desastroso. Un cuerpo en el agua, con todo lo que eso conlleva, se hincha. Lo que los gendarmes encuentran no es muy agradable, pero es necesario, a pesar de todo, intentar averiguar quién es esa persona. No encuentran ningún documento de identidad en el cadáver. Para los gendarmes el misterio es total. ¿Quién es esta mujer? Y sobre todo, ¿se trata de un asesinato, de un accidente o de un suicidio? El canal de Alsacia es un lugar donde se recuperan cadáveres habitualmente. Mucha gente se suicida allí. No ocurre todos los días, pero sí muy a menudo. En el lugar, el médico forense efectúa las primeras comprobaciones. A pesar del estado de descomposición del cadáver, observa inmediatamente pruebas sospechosas. Es un horror. Se dan cuenta de que hay muchísimas marcas de golpes. Ven que tiene múltiples fracturas, un número incalculable. Descubren lesiones traumáticas en la cabeza, en el cráneo, en la columna vertebral, en la zona lumbar. Hay fracturas, y una de ellas es muy importante, ya que el forense habla incluso de rotura del omóplato. Heridas múltiples, quizá debidas a una caída o a un accidente. Pero rápidamente, un detalle inquietante llama la atención de los gendarmes. El cadáver no lleva ropa interior. Los gendarmes, que tienen un poco de práctica con investigaciones difíciles, se orientan hacia el crimen sexual. Es decir, se imaginan que la violaron. A menudo, en los crímenes sexuales, a las víctimas de violaciones les arrancan o les quitan la ropa interior. Envían inmediatamente el cuerpo al Instituto Forense de Milús para que le hagan la autopsia. El forense no excluye que la víctima haya sufrido violencia sexual, pero el cuerpo ha permanecido demasiado tiempo en el agua y su estado no permite afirmar que haya habido violación. Según el médico, la muerte se remonta a menos de 10 horas. La joven está llena de golpes, pero no fue eso lo que la mató. Le pegaron hasta casi matarla. No exactamente, pero en cualquier caso hasta casi matarla. Y la tiraron. En cierto momento la tiraron al Gran Canal y murió ahogada. El examen meticuloso del cuerpo revela la extrema violencia que sufrió la víctima antes de morir. El forense señala más de una treintena de heridas. Las lesiones y sobre todo los hematomas son de antigüedad variable. Se llega a establecer, en el momento de la autopsia, que hasta el día de su muerte parece que han pegado a esta joven durante varios meses, ya que los hematomas son de distintos colores. Es raro, muy raro, constatar tantas lesiones, tantas fracturas en un cuerpo. A partir de la autopsia realizada, saben que se trata de un asesinato repugnante. Se abre una causa judicial contra el autor por homicidio voluntario. Para los gendarmes, lo urgente ahora es identificar a la ahogada. En los archivos de personas desaparecidas, ninguna descripción personal coincide con la misteriosa mujer del canal.
Los gendarmes hacen un llamamiento a testigos en los medios de comunicación. Al día siguiente o dos días después de descubrir el cuerpo, nos piden hacer un llamamiento a testigos con algunas pruebas. Con una fotografía, una del vestido y otra de las joyas que se encontraron, nos piden escribir un texto pequeño. Nos dan libertad para ello. Redactamos un pequeño texto y ponemos un número al que la gente puede llamar, el de la Brigada de Investigación de la Gendarmería de Mulhouse. Dos días después, los gendarmes reciben un testimonio. Uno que resulta muy inquietante. El 2 de agosto de 2008, un hombre se presenta en la gendarmería de Sirens. Se llama Bernard Boulanger. Tiene algo que declarar. El señor Boulanger es una persona de unos 60 años. Con la cara marcada por la vida en la calle, porque es un vagabundo desde hace bastante tiempo. Perciben cierta fragilidad, cierto problema de elocución. Es un hombre que en esa época estaba bastante descuidado. Perciben no el tercer mundo, perciben el cuarto mundo, ven su miseria social. Se preguntan si quizá tiene discapacidad mental o incluso algún tipo de trastorno psicológico o psiquiátrico. Ante los gendarmes, Boulanger afirma conocer a la chica sin identificar del canal. Según él, se llama Josephine Braun. Josephine Braun, una mujer suiza sin papeles que había llegado a Francia de forma semiclandestina, amiga de este marginado, Bernard Boulanger. Bernard Boulanger describe a su amiga a los investigadores. Pequeña, pelo castaño, indica que tiene un tatuaje con forma de Y en el brazo. Lo que dice este hombre parece corresponder perfectamente con la desconocida del canal. Los gendarmes ven bien la relación con el cadáver que se descubrió unos días antes, 3 o 4 días antes, porque la descripción personal parece coincidir. El hombre cuenta a continuación lo que pasó en la orilla del canal. Explica a los investigadores que fue a bañarse con su amiga. Dice que se llama Josephine Braun. Hicieron un picnic, discutieron, se dieron golpes mutuamente. En cierto momento, esta famosa Josephine Braun decide ir a bañarse y Bernard Boulanger quiere ir a comprar una pizza. Es lo que explica él, en todo caso. La ve desaparecer en un remolino de agua e indica que no pudo hacer nada en ese momento. La joven ahogada se llamaría entonces Josephine Braun y según Bernard Boulanger es de nacionalidad suiza. Los gendarmes hacen inmediatamente las comprobaciones pertinentes. Teniendo en cuenta lo que se indicó a los servicios de la gendarmería, investigaron en Suiza con el agente de enlace para ver si una tal Josephine Braun había desaparecido. Indagan en los archivos y al final Josephine Braun es completamente desconocida, tanto en Suiza como en Francia. Las investigaciones demuestran que, en realidad, esta Josephine Braun nunca ha existido. ¿Quién es entonces esta desconocida que parece no existir? ¿El vagabundo ha mentido? Todo parece indicar que sí. Interrogado de nuevo sobre las circunstancias del accidente, el hombre explica cosas cada vez más confusas. Siempre proporciona una versión incoherente y muy contradictoria. Es decir, que de un momento a otro puede indicar que dio golpes a Josephine, o mejor dicho, a esa joven, y luego, al minuto siguiente, que no, que quienes le pegaron fueron unos desconocidos. Un detalle hace desconfiar a los gendarmes, repite continuamente, no es un delito, no es un delito. Un comportamiento bastante extraño. Los gendarmes deciden poner a Bernard Boulanger en detención preventiva y él niega toda implicación en el asesinato. ¿Por qué miente este hombre sobre la identidad de la víctima?
¿Bernard Boulanger tiene algo que ocultar? Para asegurarse, los investigadores deciden registrar dónde vive. Los gendarmes proceden a registrar su habitación. Preguntan a los residentes, a los responsables de la residencia, y resulta que Bernard Boulanger no ha aparecido por la residencia desde hace al menos 3 meses. En el registro, los gendarmes no encuentran nada que pueda indicar pruebas de vida de una mujer. No hay documentos, no hay ropa femenina, no hay maquillaje. Están bastante perplejos. Los agentes vuelven con las manos vacías. Pero Boulanger, con sus mentiras y su extraño comportamiento, sigue siendo el único sospechoso en el asesinato de la desconocida del canal. Un juge d'instruction va le mettre en examen pour meurtre. Malgré l'absence d'éléments probants, en se disant qu'on va garder ce client sous la main et il va être incarcéré. El 7 de agosto de 2008, una semana después de la difusión del llamamiento a testigos, se produce un nuevo giro. Una mujer de unos 60 años, Beatriz Seyer, se presenta en la gendarmería de San Luis. Está muy nerviosa. Tras haber leído el llamamiento a testigos que se publicó en la prensa, para ella quizá el cuerpo que se recuperó sea por desgracia el de su hija, que se llama Sylvie. La señora explica que no tiene noticias de su hija, discapacitada mental, desde hace casi 4 años. En esa época ya había incluso denunciado su desaparición. La señora Seyer cuenta a los investigadores la vida de su hija. Vivía con su pareja, Daniel Eckert, con el que se casó en 2001. Se instalaron en la casa materna, en Ranspach-Leo. Hacían una vida totalmente pacífica, armoniosa, sin problemas. Lo que puede alegar es que su hija tiene una invalidez del 100%. Además, explica que estaba muy unida a ella, puesto que tenían mucho contacto y de forma muy regular. Se llamaban por teléfono, se veían casi a diario y de la noche a la mañana no supo nada más de ella. La señora dice que a finales de 2004, Sylvie y Daniel se fueron de repente a vivir a una caravana, en un descampado a las afueras de Nancy. Desde ese momento y a pesar de sus intentos, no volvió a saber nada de ellos, hasta hace 13 meses cuando se produjo un acontecimiento extraño. Explica que su yerno vino a verla unas semanas antes del descubrimiento del cuerpo de la joven. Le explicó cosas muy incoherentes, diciéndole que Sylvie estaba en peligro, que estaba secuestrada y pensaba que iba a tener problemas, que iba a morir. El comportamiento del yerno y su relato parecen tan absurdos que la señora no cree una palabra de lo que dice. Ante los gendarmes, la madre de Sylvie Mouchler se derrumba. Está convencida de que el cuerpo recuperado en el canal es el de su hija. Para tener la conciencia tranquila, los investigadores deciden comparar el ADN de la víctima con el de su supuesta madre. El 8 de agosto de 2008, llegan los resultados del peritaje genético. La respuesta del laboratorio es positiva, puesto que las muestras de ADN de la señorita Seyer coinciden con las del cadáver, porque hasta ahí era solo un cadáver. Es en ese momento, en agosto de 2008, cuando se identifica formalmente el cuerpo de Sylvie Mouchler. Sylvie Mouchler tenía 34 años. ¿Quién le pegó hasta casi matarla antes de ahogarla y por qué? Gracias al testimonio de Beatriz Seyer, su madre, los gendarmes tienen una pista. Lo urgente es encontrar a Daniel Eckert, su marido. Thank you.
El 3 de septiembre de 2008, después de 3 semanas de pesquisas, los investigadores encuentran el rastro de Daniel Eckert. Se ha refugiado en Neuf-Maisons, en una residencia para adultos discapacitados. Ante los gendarmes, el hombre parece destrozado. Cuando los investigadores llegan al lugar, indican que Daniel Eckert todavía está en estado de shock. Está traumatizado. Daniel Eckert se ha quedado en nada. Está en los huesos. Tiene heridas por todas partes. Muy delgado. Parece aterrorizado. Daniel Eckert explica a los investigadores que se refugió en esa residencia porque se sentía permanentemente amenazado. Cuenta que estuvo prisionero durante 4 años con Sylvie Mouchler, sufriendo abusos todo el tiempo. No tenía la posibilidad de irse y volver a casa tal como querían. Ante los gendarmes, Daniel Eckert comienza un largo relato. Y lo que les cuenta es tan espantoso que les cuesta creerlo. Todo cambió en 2004, en la época en la que Daniel y Sylvie vivían felices en su casa de Ransbach-Leo. Al ser ambos discapacitados mentales, eran especialmente vulnerables. Ella tiene la mentalidad infantil, la mentalidad de una niña. Físicamente es una mujer, pero en el fondo es una niña pequeña que juega con muñecas. Esto es lo que dice su marido, Daniel Eckert. Ya la había sorprendido varias veces jugando con muñecas, aunque fuese adulta. Daniel Eckert es alguien muy servicial, muy agradable y, a pesar de todo, ingenuo, que se fía de todo el mundo, tiene una confianza ciega, ya que no ve las consecuencias ni la maldad de la gente. La pareja vivía de hacer pequeños trabajos y de sus ayudas a adultos discapacitados. Daniel cuenta que un día, unos primos lejanos, Gerard y Jean-Claude Heret, fueron a visitarlos de improviso. Daniel Eckert explica que a finales de 2004, Gerard Heret lo persuade, lo convence para que vaya con él y con su mujer Sylvie a un terreno situado en el departamento de Mosa. Se llevan a Daniel y Sylvie a Tilleux-sous-Lécot, diciéndoles: ya veréis, vamos a vivir todos juntos, va a ser genial, vamos a tener una vida estupenda. Gerard Heret consigue convencer a Daniel y a Sylvie de mudarse a 300 kilómetros de su casa a un terreno donde todo el clan vive en caravanas. La pareja no sospecha nada, pero realmente acaban de caer en una terrible trampa. Este terreno tiene una configuración particular. Está bastante alejado del pueblo. Es el departamento de Mosa, bastante desértico. Hay un campo al lado. Todo está diseñado para aislar a la pareja. Daniel Eckert dice a los gendarmes que a partir de ese momento, él y su mujer fueron prisioneros. Los encierran en una caravana y ya no pueden irse. Gerard Heret cogió las llaves de su vehículo. Quitaron la batería de su coche para que no pudieran escaparse. La pareja ya no tiene vehículo. Están en un lugar aislado. Ya no tienen acceso a su móvil. No pueden llamar a nadie. Les obligan a realizar tareas domésticas. Y finalmente, en ese momento, los privan de toda libertad y los usan como esclavos. Y eso no es todo. Además de las tareas domésticas, los golpes habían comenzado a producirse. Todo lo que les hacen es para aterrorizar a la pareja. Gerard Heret, sin motivo, una mañana le da una bofetada extremadamente violenta a Sylvie diciéndole: esta es la leche de por la mañana. A veces se divierten también asustándolos por la noche, intentando traumatizarlos, encendiendo fuegos alrededor de la caravana, zarandeándola. Y claro, estas personas están encerradas dentro y no pueden salir. Daniel y Sylvie se encontraban a merced del clan.
que no tarda en quitarles todos sus bienes. Van con ellos a los cajeros del banco para sacar sus subsidios de desempleo, sus ayudas de discapacitados y finalmente robarles sus ahorros. Silvi cobra una pensión, Daniel cobra una pensión. Ellos dos, en 2005-2006, producen un beneficio de unos 2.000 euros mensuales al clan. Entre 2.000 y 2.500 euros acaban en el clan. Expoliados e incomunicados, Daniel y Silvi se han convertido en los sufridores de la familia Heret. Y su relato no se detiene ahí. Daniel habla también de relaciones sexuales no consentidas, es decir, violaciones. Se les llama así jurídicamente, violaciones a su esposa. Porque ella le cuenta que en cierto momento se encontraba en una caravana con Jean-Claude Heret, quizá también con Gérard Heret, pero es incapaz en ese momento de proporcionar más detalles. Pero según el relato de Daniel, su calvario solo acababa de empezar. 6 semanas después de su secuestro, Gérard Heret y su familia se trasladan a un piso de Milhouse. Se llevan a Daniel y a Silvi con ellos. El clan Heret se muda a la casa de la hija de Gérard, que vive en Milhouse con su novio. Todo el clan se instala en un piso de 100 metros cuadrados y pronto ven que el piso no es lo suficientemente grande para todos. No hay una habitación propia para Daniel y Silvi, que se ven obligados a dormir en el suelo del cuarto de baño. Son objeto de una verdadera esclavitud. Se encuentran privados de comida. Son objeto de violencia diaria por parte de Gérard Heret, que por las buenas o por las malas les pega golpes con un palo, puñetazos y patadas. Tuvo la nariz y las costillas fracturadas varias veces. Su esposa también. Un día, Silvi plancha mal la ropa de Gérard. Desgraciadamente, es objeto de violencia, de un acto de tortura. Este, para castigarla, coge la plancha, que está todavía encendida, caliente, agarra a Silvi y violentamente la empuja al sofá y le pone la plancha ardiendo en las nalgas. Daniel Eckert dice que durante casi 3 años las torturas y las humillaciones aún se agravan más. A Daniel Eckert le obligan a dormir en un armario. No tiene habitación ni ninguna comodidad. Lo tienen encerrado. No le dan la posibilidad de ir al baño. Lo único que puede hacer es orinar en una botella de plástico. Y cuando Gérard Heret se da cuenta al día siguiente, le obliga a beber su propia orina para castigarlo. Como si se tratase de un animal. Creo que ni siquiera se trata a un animal de esta manera. En cuanto a Silvi, estaba tan aterrorizada que apenas lo podía aguantar. Había llegado a tal punto de temor, de miedo a su carcelero, que se orinaba. Se orinaba al oírlo, al escucharlo se traumatizaba. Gérard Heret no tiene nada mejor que hacer que con sus cómplices quitarle su ropa interior. Porque, claro, era demasiado trabajo incómodo cambiarle su ropa y sus bragas todos los días. En marzo de 2008, después de 3 años de secuestro, las prestaciones sociales de Daniel y de Silvi disminuyen. Gérard Heret encuentra un nuevo medio para compensar esa pérdida de dinero con la ayuda de Edmond, su hijo. Gérard decide poner a Daniel en la calle para hacerle mendigar. Es la nueva idea de Gérard. Daniel hará de mendigo. Por la mañana, Gérard y Edmond, al volante de su vehículo, llevan a Daniel al aparcamiento de un supermercado. Se quedan bastante cerca para controlarlo, de tal modo que no se escape y que pueda traer suficiente dinero todos los días para alimentar al clan Heret. Daniel Eckert
cuenta a los gendarmes el acontecimiento que provoca su fuga. El 29 de abril de 2008, los ingresos del día no eran suficientes. Gerard Heret decide entonces usar el último recurso. Gerard le amenaza con matarlo, con cortarle la garganta, y se detiene al borde de la carretera, explicando que lo iba a matar allí mismo. Daniel se toma la amenaza muy en serio. Está convencido de que Gerard está dispuesto a matarlos, a él y a su mujer. Al día siguiente, aprovecha un momento de descuido de Edmond, que lo observa desde su coche para ir a pedir ayuda. Con su último instinto de supervivencia, Daniel, el 30 de abril, decide huir. En un momento en el que no lo controlan, decide fugarse, dejar el clan, alejarse de todo. Completamente desorientado y asustado, encuentra refugio en una cabina telefónica. Marca el número de urgencias y en el momento en el que lo conectan con la policía, dice que ve a Gerard Heret en su coche con Edmond. Ahí se oculta, se esconde y en ese momento está tan asustado y tan aterrorizado que se fuga a pie. La fuga desesperada de Daniel Eckert dura cerca de 15 días. 15 días en los que deambula sin destino por las carreteras como un animal perseguido, escapándose de la tortura. Camina durante horas por las carreteras. No sabemos cómo logra moverse, no sabemos de qué se alimenta, no sabemos cómo consigue dinero. Está destrozado, es como un vagabundo. Lo que es sorprendente es que además está atemorizado. Es decir, cuando un coche pasa, está a punto de tirarse en la cuneta para que el coche no se pare. No intenta hacer autostop. No pretende llamar la atención de las personas con las que se cruza en la carretera. Es una persona aterrorizada. Completamente horrorizado, el hombre ni siquiera se atreve a pedir ayuda a la policía. Después de 200 kilómetros vagando, acaba llamando a la puerta de Beatrice Seyer, la madre de Sylvie. Daniel Eckert explica que ella, asustada, no lo escuchó. El hombre es tajante, ignora cómo mataron a su mujer, pero está seguro de saber quién es su asesino. Para él, obviamente fue Gerard Heret. Los gendarmes están estupefactos y con dudas. Se preguntan si quizá este hombre se ha inventado toda la historia. Para comprobarlo, piden un reconocimiento médico. El 9 de septiembre de 2008, el doctor Critón examina a Daniel Eckert. Dice en su informe que rara vez ha visto en su carrera a un hombre en tan mal estado. Es alguien de constitución media, pero muy demacrado. Alguien que obviamente ha sido objeto de desnutrición. Constata numerosas heridas y cicatrices en su cuerpo. Tiene lesiones, cicatrices en toda la cara, con la nariz rota, que por desgracia no se operó, y una desviación del tabique nasal muy notable. En realidad, todo lo que contó es corroborado por elementos técnicos, por elementos físicos certificados por el médico. Evidentemente, el hombre ha sufrido malos tratos durante años. Queda por comprobar el resto de su testimonio. Los gendarmes conocen bien al clan Heret. Es una familia de gitanos semisedentarios que se aprovechan del sistema y viven usando artimañas. Los Heret están metidos en el tema de los robos. Básicamente son ladrones. Es una familia bastante particular que vive en clan y que siempre ha conseguido aprovecharse del sistema. Después de haber vivido en caravanas, el clan se muda al piso de Milús. Es ahí donde Daniel dice haber estado secuestrado. En el lugar, los gendarmes interrogan a una vecina que les hace una increíble revelación.
A partir de la llegada de los Eret en 2005, Nathalie observa que un hombre que parece completamente aterrorizado va siempre con ellos. Tiene heridas de forma regular. Y un día le pregunta qué le pasa. Nunca había visto a nadie en ese estado. Era como en una película, como al final de un combate de boxeo. No se limpiaba la sangre, ni siquiera lo que le salía de la nariz. Tenía un algodón mal puesto y ya está. Le pregunto qué le ocurre, me dice, me caí de la bicicleta en Bourvillers. Le digo, ¿se cayó de la bicicleta y se golpeó en la cara? Me dice, no es grave, solo me caí de la bici. Nathalie comprende que el hombre tiene miedo y que está amenazado por Gerard y su familia. La vecina decide entonces ir a la comisaría para avisar a las fuerzas del orden. Pero cuando está ante el policía que la recibe, se sorprende. Le explicaba que era alguien maltratado, que pasaban cosas atroces en mi edificio. No me creyeron. Ese policía llamó a todos sus compañeros para burlarse de mí, tal cual. Salí de la comisaría y me derrumbé en la calle. Esta historia era inconcebible para los policías. ¿Por qué este hombre no iba él mismo a denunciar que lo maltrataban? Un mes más tarde, la vecina observa que Daniel duerme en el felpudo de los Eret. Aún parece aterrorizado. En realidad, ni siquiera tengo la posibilidad de subir al piso. En cuanto salgo de mi casa para subir la escalera, la persona se escapa. Ahí quedaba claro, estoy segura. La persona huía. Otro vecino da su testimonio. Un día, él también tropezó con Daniel, que yacía en el rellano. Sorprendido, le cuenta a Nathalie lo que ha visto. Me dice, bueno, tiene usted razón, señora. Hay alguien durmiendo en la escalera. Vi a un tipo sangrando. Estaba sentado sobre un trapo, con un mendrugo y un cuenco de café. Los vecinos llaman inmediatamente a la policía. Pero Gerard Eret, que había escuchado la agitación en la escalera, se había ido con el herido. Lo hace subir en el coche. En ese, dijo. Hizo este gesto. Cuando los policías llegan, Gerard Eret ya se ha ido. Un hombre maltratado forzado a dormir en un felpudo. El testimonio de la vecina es palabra por palabra el relato que Daniel Ecker hizo a los policías. Y los investigadores no terminan de sorprenderse porque la familia Eret está en el centro de varios casos inquietantes. A pesar de no tener antecedentes, Gerard Eret, el patriarca como le llaman, hace reinar el terror a su alrededor. Y con razón. Es un tipo imponente. Tiene la mirada fría, ojos pequeños, mirada penetrante. Gerard Eret es alguien que impresiona, de gran tamaño, musculoso, con los brazos tatuados, que puede asustar a los que lo rodean. Se nota que es capaz de ser violento, que probablemente es capaz de tener una violencia inaudita. Tiene una expresión que utiliza frecuentemente, no dice, voy a clavarle el cuchillo, dice, voy a cortarlo. Es algo revelador porque para él es un acto de la vida cotidiana. En la familia también está Edmond, el hijo de Gerard. Recuerden, el que vigilaba a Daniel en el supermercado. A sus 22 años, ya posee muchos antecedentes penales. Se le encarceló por haber apuñalado a un policía. Hoy sigue fugado. Edmond Belker es el vivo retrato de su padre. Es como su padre, tanto física como intelectualmente. Es un hombre violento de forma habitual. Tiene una relación malsana con las armas blancas. Según él, la única manera de defenderse es a navajazos. Si hay un problema, se arregla a navajazos. Usa la misma expresión que su padre, es decir, voy a cortarte. Y lo normal es que la amenaza vaya inmediatamente seguida del acto y culminada con uno o varios navajazos. En sus ficheros, los gendarmes descubren que Gerard Eret ya fue objeto de denuncias.
En 1993 y 1995, una pareja de discapacitados mentales habían presentado denuncia por extorsión y secuestro. Los que denunciaron fueron Christian y Bernard Boulanger, el mismo Bernard Boulanger que había respondido al llamamiento a testigos sobre el asesinato del canal. De 1992 a 1999, al señor Boulanger lo obligaban a mendigar porque estaba alojado en la casa del señor Heret, que lo forzaba a mendigar delante de supermercados, en los aparcamientos y al mismo tiempo lo molía a golpes regularmente. Es la típica persona a la que se le puede pedir lo que sea. Se le puede pedir que venga a mi oficina en casa y que la barra todas las noches. Vendrá sin problema, sin pedir nada a cambio. El origen de la denuncia de Bernard Boulanger es que su tutor legal había visto las marcas de golpes. Boulanger le dice al tutor: me pegaron unos chavales, unos jóvenes. La primera vez el tutor le cree, pero un tiempo después, cuando vuelve otra vez con quemaduras de cigarrillos, ahí ya es otra cosa. El tutor le insiste y él dice: vale, estoy alojado en casa del señor Heret, él me hizo esto. Había efectivamente quemaduras de cigarrillos en el cuerpo del señor Boulanger y el señor Heret lo había amenazado varias veces con un arma de fuego. Lo tenía dominado. Heret se comporta como un verdadero sádico con Boulanger, sobre todo durante un tiempo. Cada mañana iba a despertarlo. Heret estaba al lado con su reloj y cuando Boulanger se despertaba sobresaltado, tenía que vestirse y hacer la cama en un minuto y 25 segundos, si no le daba una paliza. Interrogado en esa época por los policías de Colmar, Gerard Heret tenía otra versión distinta de los hechos. Lo niega absolutamente todo. Para él no pasa nada. Era él que se caía. Es sorprendente, para él no pasaba nada. Aterrorizado, Bernard Boulanger acaba retractándose. Es incluso más increíble, porque vuelve a vivir con la familia Heret. Estos casos, estas denuncias se habían archivado sin trámite porque no se pudo demostrar nada concreto contra el señor Heret. Se suponía que lo hacía él, pero sin pruebas reales. Él no se había preocupado ni lo más mínimo. Los gendarmes se hacen una pregunta. ¿Desde hace cuántos años Gerard Heret saca beneficio de personas discapacitadas? Ahora hay que arrestarlo. Pero para ello, los gendarmes toman todas las precauciones. A principios de septiembre, 5 semanas después del descubrimiento del cuerpo de Sylvie Mouchler, los gendarmes encuentran la pista del clan Heret. Toda la familia se ha mudado a una casa en Ropensviller, donde viven aislados. Viven recluidos en sí mismos. La casa de Ropensviller parece incluso estar amurallada. Hacen una investigación en los alrededores y los vecinos indican que esta familia llegó a finales de abril, principios de mayo de 2008. Inmediatamente la familia estableció barreras. Por lo tanto, se adoptan todas las precauciones posibles para efectuar una gran redada. Establecen un sistema de vigilancia clásico. Controlan así las idas y venidas de la familia Heret, porque saben que es un caso muy importante. Podría haber heridos, se enfrentan a discapacitados, a gente marginal, y saben que disponen de armas. Saben que no dudarán en contraatacar, que no se lo pensarán dos veces antes de disparar a los policías. El martes 9 de septiembre de 2008 es el día escogido por los gendarmes para intervenir. A las 6 de la mañana echan la puerta abajo. Sorprenden a todo el mundo despertándolos. Afortunadamente no hay heridos. Detienen a todo el mundo. Los gendarmes descubren una buena parte, casi en su totalidad, del clan Heret. En esa casa encuentran varias armas por todas partes, incluso por el suelo, junto a una escalera o en un pasillo. Armas esparcidas por toda la casa. Un revólver, una carabina, fusiles, porras.
y otros utensilios que servían para torturar a las víctimas. La operación es un éxito. Gerard Heret y los 9 miembros restantes del clan son puestos en detención preventiva. Los interrogatorios comienzan y pronto el juez de instrucción encargado del caso se tropieza con una primera dificultad: comprender la organización del clan familiar. Designan a Gerard Heret como el líder de este clan. Gerard es el patriarca omnipotente de la banda, el que lo dirige todo. Es como el gran gurú del clan Heret. Y el juez constata que, extrañamente, todos los hijos de Gerard tienen apellidos diferentes. En realidad, se dan cuenta de que todo está organizado para aprovecharse del sistema. Sobre todo para que Gerard Heret se aproveche del sistema. Es decir, es más fácil sacar prestaciones cuando se es madre separada o soltera que cuando se es ama de casa con marido. Por eso, todos los niños y nietos tienen apellidos diferentes. Por eso aparecen tantos apellidos en el procedimiento. Es algo insólito. Varios miembros del clan reconocen a los distintos hijos de Gerard. Su yerno, su mujer e incluso su propio hijo, Edmond. Tras varias horas, el magistrado logra elaborar un árbol familiar del clan. Queda ahora por determinar las responsabilidades exactas de cada uno en este macabro caso. En los interrogatorios, todos apuntan al jefe del clan. Uno a uno, confirman las torturas y los secuestros. Para ellos, el único responsable se llama Gerard Heret. Por su bien, cada uno minimiza su parte y su responsabilidad en los hechos. Cada uno indica: no, yo no pegaba a nadie, de verdad, no participé en el secuestro porque no sabía que se trataba de un secuestro en ese momento. Pensaba que la pareja simplemente vivía con nosotros. El clan está finalmente de acuerdo en una cosa. ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el instigador? Es Gerard. Según la banda, es solo Gerard el que había decidido matar a Sylvie. Y si nunca habían dicho nada, era porque todos tenían miedo de sus represalias. En 2008, Daniel Ecker había conseguido escaparse y Sylvie Mousler se quedó atrás. Sylvie Mousler se había convertido en una persona incómoda porque, sabiendo que su esposo había huido, este podría denunciar al clan. Además, financieramente hablando, ya no es interesante porque no percibe más subsidios, por lo que ya no aporta nada. Sylvie ya no valía para nada a ojos del clan. Entonces Gerard decidió eliminar a la joven. Al interrogarlo sobre la muerte de Sylvie, dos hombres se muestran especialmente locuaces: Edmond Belker y Bernard Boulanger. Al tomarles declaración, reconocen haber participado en el asesinato, pero a las órdenes de Gerard. A su vez, el jefe del clan niega firmemente los hechos. Él no tiene nada que ver con el asesinato. Solo Bernard Boulanger y Edmond Belker pudieron hacer desaparecer a Sylvie, ya que él se encontraba a unos metros cerca de una pizzería. ¿Qué pasó realmente en la orilla del canal de Alsacia? ¿Por qué y cómo murió Sylvie Mousler? Al juez le llevará bastante tiempo descubrirlo. Después de 3 años de instrucción y al reagrupar los distintos testimonios del clan y de Daniel Eckert, el marido superviviente, el juez consigue establecer una reconstrucción del crimen. Para el magistrado, Gerard Heret, Edmond Belker y Bernard Boulanger serían los 3 asesinos de Sylvie. Es así como se habría desarrollado su calvario. En 2004, Daniel y Sylvie fueron secuestrados por Gerard Heret y los suyos para usarlos como esclavos. Es seguro que hubo 4 años de secuestro, de privación de libertad, privación de comida, maltrato, violaciones, brutalidades, obligación de mendigar. 3 meses después de la fuga de Daniel, el 25 de julio de 2008, Gerard, Edmond y Bernard llevaron a Sylvie a la orilla del canal para ahogarla.
Acompañan a Sylvie a la orilla del canal de Alsacia. La lanzan al agua, pero esta consigue gritar y forcejear. Edmond Belker la saca del agua porque ve gente pasando y Sylvie grita, por lo que temen que los cojan en ese momento y la llevan de nuevo a la casa de Ropensviller. De vuelta en casa, Sylvie pide ayuda a Odile, la esposa de Gerard, pero en vano. Nada puede detener al patriarca. Al día siguiente, el jefe del clan decide volver a la acción. Pero esta vez, para ganarse la confianza de Sylvie, le promete llevarla a casa de su madre. Se pueden imaginar un poco a la pobre Sylvie después de 4 años de vida con torturas. Piensa que por fin va a ser libre, que va a renacer. Pero no, no la lleva a su casa. Y entonces ahí el fallo ya no es una opción. Es necesario llegar hasta el final. En el garaje de la casa comienza la última pesadilla de la joven. La llevan al garaje de Ropensviller, donde le pegan tanto Gerard y Edmond como Bernard Boulanger. Dan puñetazos, patadas, golpes con palos. Por otra parte, en ese garaje se encontraron palos y una estaca. Creemos que el hecho de haberle dado una paliza era simplemente para que esta vez Sylvie no pudiese resistirse una vez llegados a la orilla del canal. Gerard Heret, Edmond Belker y Bernard Boulanger se fueron en dirección al Gran Canal y se pararon en la carretera. Gerard lleva a Sylvie al bosque, según lo que explica en su última versión, con el pretexto de ir a recoger piñas para una barbacoa. Gerard arrastra a Sylvie por el bosque, la machaca con un palo hasta que pierde el conocimiento. Al cabo de unos 5 o 10 minutos vuelve y le dice a Edmond: ya está, puedes ir a buscarla. Edmond va a buscar a Sylvie, que cree muerta. La coge y la pone en el asiento de atrás del coche con el cinturón de seguridad y una gorra en la cabeza. Se van en dirección al canal y allí la lanzan al agua. Sin embargo, lo que los tres hombres no habían previsto es que 2 semanas más tarde el cuerpo de Sylvie iba a reaparecer e incluso saldría en primera página de los periódicos. Empiezan a asustarse y a decir que hay que hacer algo, hay que desviar la atención. En realidad, Gerard Heret tiene miedo de que identifiquen a la víctima, su prima por asociación, y que los policías la relacionen con él. Entonces tiene una idea. Le pide a Bernard Boulanger que vaya a la gendarmería más cercana y que ponga una denuncia por desaparición de una persona, una tal Josephine Braun, una supuesta amiga de él, una suiza que habría desaparecido en el canal. Al final de la instrucción, Gerard Heret, Edmond Belker y Bernard Boulanger son acusados de asesinato, secuestro, actos de tortura y crueldad. Acusan a los 7 miembros restantes del clan de ser cómplices. El 17 de enero de 2012 se abre el juicio del horror ante el tribunal del departamento de Alto Rin, en Colmar. Durante cerca de un mes, los 10 miembros del clan son juzgados por hechos de una gravedad fuera de lo normal. El tribunal de Colmar está lleno. La gente quiere ver el espectáculo, quiere ver la miseria, sentirla. Todo el mundo intenta comprender quiénes son estas personas que decidieron tomarla con los más vulnerables. En el banquillo están los 3 principales acusados. Gerard Heret, el jefe de los torturadores, ni se inmuta. Sigue haciendo lo mismo que durante la instrucción. Siempre está impasible, con la mirada cerrada. No deja vislumbrar ningún tipo de arrepentimiento ante lo que pudo hacer sufrir a sus víctimas.
Al lado de Gerard están su hijo, Edmond, y Bernard Boulanger, que no parecen darse cuenta de la gravedad de los hechos de los que se les acusa. En el banquillo de la parte civil está Daniel Eckert, el marido de Sylvie, aún traumatizado y asustado, que no se separa de su abogado. En cuanto hay una suspensión del juicio y su abogado no está ahí, viene a pedirnos permiso para ausentarse, por ejemplo, aunque solo sea para ir al baño. Esto es bastante significativo. Se nota de verdad que es alguien completamente sumiso, alguien totalmente anulado. Durante el juicio, la sala descubre la espantosa organización del clan. Han montado, entre comillas, la empresa de Mendigos S.A., si se me permite decirlo así. Es simplemente increíble. Es decir, se ha pasado 25 años de su vida haciendo trabajar a gente que estaba en situaciones difíciles para su propio interés. Con 10 imputados más y una decena de cargos de acusación, serán necesarias más de 2 semanas para que el tribunal exponga los hechos. Al final, Gerard Heret, que siguió siendo completamente insensible a la sucesión de abrumadores testimonios, se levanta. Habla con una voz tranquila pero segura, diciendo: escuchen, yo soy el jefe del clan. Soy yo el que decía de hacer esto o lo otro. Las otras personas solo me obedecían. Asume todo. Asume la responsabilidad del crimen de Sylvie Mousler. Reconoce el secuestro de Sylvie y de Daniel. Y reconoce también los actos de tortura y crueldad. Al cabo de 3 semanas de juicio, la fiscal general solicita cadena perpetua para Gerard Heret. Para sus 9 cómplices, pide 118 años de prisión en total. Después de 12 horas de deliberación, el tribunal y el jurado dan su veredicto. Condenan a Gerard Heret a 30 años de reclusión criminal con una pena irreductible de 20 años. Se condena a Edmond, su hijo, a 20 años de reclusión criminal. Y finalmente, Bernard Boulanger, que tuvo una participación muy activa en este caso, pero creo que el jurado no olvidó que fue en primer lugar víctima antes de convertirse en verdugo. En cuanto a él, lo condenan a 15 años de reclusión criminal. Los otros miembros del clan son sentenciados a penas de entre 5 y 12 años. En su banquillo, Gerard, el patriarca, no muestra ninguna reacción. Se le reconoce culpable de asesinato, secuestro, extorsión con violencia y explotación de mendicidad. No recurrió su condena. Solo Edmond Belker y Sandrine Heret, 2 de sus hijos, recurrieron. Dentro de algunos meses, Daniel Eckert, el marido de la víctima, tendrá que enfrentarse de nuevo a sus verdugos. Martes 29 de julio de 2008, en el Gran Canal de Alsacia. Todo parece tranquilo, al menos por el momento. Eran poco más de las 3, cuando un barquero, concretamente la Brigada Fluvial Suiza, descubre en el agua un cadáver al nivel de la esclusa de Kems. Inmediatamente llaman al servicio de gendarmería, que llegan rápido al lugar. Sacan el cuerpo del agua y lo ponen en la orilla. Y ahí descubren que el cadáver es una mujer. Solo saben que es una mujer de unos 30 años, de pelo castaño largo. Lleva una Virgen María en el cuello. Tiene un tatuaje en la muñeca con forma de Y, una Y tatuada en la muñeca. Tienen una persona en un estado realmente desastroso. Un cuerpo en el agua,
con todo lo que eso conlleva, se hincha. Lo que los gendarmes encuentran no es muy agradable, pero es necesario, a pesar de todo, intentar averiguar quién es esa persona. No encuentran ningún documento de identidad en el cadáver. Para los gendarmes el misterio es total. ¿Quién es esta mujer? Y sobre todo, ¿se trata de un asesinato, de un accidente o de un suicidio? El canal de Alsacia es un lugar donde se recuperan cadáveres habitualmente. Mucha gente se suicida allí. No ocurre todos los días, pero sí muy a menudo. En el lugar, el médico forense efectúa las primeras comprobaciones. A pesar del estado de descomposición del cadáver, observa inmediatamente pruebas sospechosas. Es un horror. Se dan cuenta de que hay muchísimas marcas de golpes. Ven que tiene múltiples fracturas, un número incalculable. Descubren lesiones traumáticas en la cabeza, en el cráneo, en la columna vertebral, en la zona lumbar. Hay fracturas, y una de ellas es muy importante, ya que el forense habla incluso de rotura del omóplato. Heridas múltiples, quizá debidas a una caída o a un accidente. Pero rápidamente, un detalle inquietante llama la atención de los gendarmes. El cadáver no lleva ropa interior. Los gendarmes, que tienen un poco de práctica con investigaciones difíciles, se orientan hacia el crimen sexual. Es decir, se imaginan que la violaron. A menudo, en los crímenes sexuales, a las víctimas de violaciones les arrancan o les quitan la ropa interior. Envían inmediatamente el cuerpo al Instituto Forense de Milús para que le hagan la autopsia. El forense no excluye que la víctima haya sufrido violencia sexual, pero el cuerpo ha permanecido demasiado tiempo en el agua y su estado no permite afirmar que haya habido violación. Según el médico, la muerte se remonta a menos de 10 horas. La joven está llena de golpes, pero no fue eso lo que la mató. Le pegaron hasta casi matarla. No exactamente, pero en cualquier caso hasta casi matarla. Y la tiraron. En cierto momento la tiraron al Gran Canal y murió ahogada. El examen meticuloso del cuerpo revela la extrema violencia que sufrió la víctima antes de morir. El forense señala más de una treintena de heridas. Las lesiones y sobre todo... Agilidad, cierto problema de elocución. Es un hombre que en esa época estaba bastante descuidado. Perciben no el tercer mundo, perciben el cuarto mundo, ven su miseria social. Se preguntan si quizá tiene discapacidad mental o incluso algún tipo de trastorno psicológico o psiquiátrico. Ante los gendarmes, Boulanger afirma conocer a la chica sin identificar del canal. Según él, se llama Josephine Braun. Josephine Braun, una mujer suiza sin papeles que había llegado a Francia de forma semiclandestina, amiga de este marginado, Bernard Boulanger. Bernard Boulanger describe a su amiga a los investigadores. Pequeña, pelo castaño, indica que tiene un tatuaje con forma de Y en el brazo. Lo que dice este hombre parece corresponder perfectamente con la desconocida del canal. Los gendarmes ven bien la relación con el cadáver que se descubrió unos días antes, 3 o 4 días antes, porque la descripción personal parece coincidir. El hombre cuenta a continuación lo que pasó en la orilla del canal. Explica a los investigadores que fue a bañarse con su amiga. Dice que se llama Josephine Braun. Hicieron un picnic, discutieron, se dieron golpes mutuamente. En cierto momento, esta famosa Josephine Braun decide ir a bañarse y Bernard Boulanger quiere ir a comprar una pizza. Es lo que explica él, en todo caso. La ve desaparecer en un remolino de agua e indica que no pudo hacer nada en ese momento. La joven ahogada se llamaría entonces Josephine Braun,
y según Bernard Boulanger es de nacimiento. Todos los hematomas son de antigüedad variable. Se llega a establecer en el momento de la autopsia que hasta el día de su muerte parece que han pegado a esta joven durante varios meses, ya que los hematomas son de distintos colores. Es raro, muy raro, constatar tantas lesiones, tantas fracturas en un cuerpo. A partir de la autopsia realizada, saben que se trata de un asesinato repugnante. Se abre una causa judicial contra el autor por homicidio voluntario. Para los gendarmes, lo urgente ahora es identificar a la ahogada. En los archivos de personas desaparecidas, ninguna descripción personal coincide con la misteriosa mujer del canal. Los gendarmes hacen un llamamiento a testigos en los medios de comunicación. Al día siguiente o dos días después de descubrir el cuerpo, nos piden hacer un llamamiento a testigos con algunas pruebas. Con una fotografía, una del vestido y otra de las joyas que se encontraron, nos piden escribir un texto pequeño. Nos dan libertad para ello. Redactamos un pequeño texto y ponemos un número al que la gente puede llamar, el de la Brigada de Investigación de la Gendarmería de Mulhouse. Dos días después, los gendarmes reciben un testimonio. Uno que resulta muy inquietante. El 2 de agosto de 2008, un hombre se presenta en la gendarmería de Sirens. Se llama Bernard Boulanger. Tiene algo que declarar. El señor Boulanger es una persona de unos 60 años. Con la cara marcada por la vida en la calle, porque es un vagabundo desde hace bastante tiempo, perciben cierta fragilidad suiza. Los gendarmes hacen inmediatamente las comprobaciones pertinentes. Teniendo en cuenta lo que se indicó a los servicios de la gendarmería, investigaron en Suiza con el agente de enlace para ver si una tal Josephine Braun había desaparecido. Indagan en los archivos y al final Josephine Braun es completamente desconocida, tanto en Suiza como en Francia. Las investigaciones demuestran que, en realidad, esta Josephine Braun nunca ha existido. ¿Quién es entonces esta desconocida que parece no existir? ¿El vagabundo ha mentido? Todo parece indicar que sí. Interrogado de nuevo sobre las circunstancias del accidente, el hombre explica cosas cada vez más confusas. Siempre proporciona una versión incoherente y muy contradictoria. Es decir, que de un momento a otro puede indicar que dio golpes a Josephine, o mejor dicho, a esa joven, y luego, al minuto siguiente, que no, que quienes le pegaron fueron unos desconocidos. Un detalle hace desconfiar a los gendarmes. Repite continuamente: no es un delito, no es un delito. Un comportamiento bastante extraño. Los gendarmes deciden poner a Bernard Boulanger en detención preventiva y él niega toda implicación en el asesinato. ¿Por qué miente este hombre sobre la identidad de la víctima? ¿Bernard Boulanger tiene algo que ocultar? Para asegurarse, los investigadores deciden registrar dónde vive.